La aparición del día, ensayo de poema, ¿es esto coma? A los poemas muertos, inmemorial. Todo ha sido un sueño, no me cabe ninguna duda, creyendo que pueden escribirse en algún momento, tal vez sí. Las dudas son sueños que no recordamos y que nos persiguen poniéndose entre medio de nosotros y cualquier cosa como los ojos. Escribo esto entonces con la duda y la certeza de que no es ni esto ni aquello. Es un sueño que se continúa escribiendo desde la primera noche de la humanidad, cuando un hombre o una mujer o un niño o una anciana alzó su cabeza al cielo estrellado y se quedó absorto. Todo refugía y estaba en movimiento. Los cuerpos celestes danzaban porque aún creían en ellos. Se reían y cantaban, los puedo ver. Esas primeras gentes también los pudieron ver desde una gruta o una caverna fría y húmeda. Es el mismo éxtasis que desbordaba ese ser humano, la misma intuición de que esas pequeñas luces son más grandes que la misma noche que las contiene. Esa es la esperanza, la angustia y la alucinación del poema que aún no se ha escrito. Es la necesidad de ese anónimo que tomó unas tablillas de barro y escribió en ellas. Desde ese único momento hasta el día de hoy, la noche está entre nuestras manos y sus manos, y todas las estrellas se han convertido en las pocas letras que aún quedan vivas en nuestras lenguas. Las bocas son esas cavernas frías, las bocas son esas noches rutilantes, ojos, manos, lenguas que iluminan a través del poema. Solo vemos su luz porque las estrellas están muertas y su último canto es el que se oye en cada noche, como esta misma en la que estoy escribiendo. Es la agonía de desaparecer, es la angustia de la aparición del día. Dios no escribe porque no muere. Ningún Dios ha escrito un poema ni ha vivido la angustia por la desaparición. Vive en el presente infinito, no conocerá pasados inconclusos, ni conoció ningún futuro olvidado. Entonces, escribir es una agonía, la agonía de la aparición del tiempo, como en un gran teatro lleno de asientos vacíos donde los asistentes vieron un espectáculo que nunca existió. Y ese es el poema. El día de la creación es el mismo que el día del exterminio y son una larga noche porque Dios no conoce el alba. El ser humano sí, y esa es la enfermedad del amanecer. Cualquier noche, la más nimia hasta la que parece más trivial, está repleta de estrellas. Y aunque no se vean, están ahí, infinitamente más grandes que nuestro mundo, pero tan diminutas, y son lo más parecido a un poema escrito por cualquier dios, tanto un dios de la guerra como un dios del amor, o un dios de la fe, o uno de la incredulidad, o uno de la contemplación, o uno de la sangre, un dios del acopio, o con cabeza de águila. Y al decir águila, pienso en cuántas sangrientas batallas, cuántos coitos, cuántas travesías por océanos y desiertos, cuántos panes y carne, cuántas maldiciones para que la palabra águila nos signifique águila y podamos pensar en un Dios que se llame Águila Dios. La lengua es una genealogía, el resquicio de que alguna vez alguien susurró y dio un grito y de entre ambos una palabra desesperada emergió, una palabra para contener la prepotencia de la realidad. Así, todas las batallas,
los coitos, las travesías, los panes, la carne y las maldiciones, poco importa si existieron. Lo que recordamos solo son huesos, polvo y escombros para distinguidos y respetables hambrientos de un origen. El río de los huesos es un volumen histórico que nace del ciclo de la sangre llamar y ser llamada. Es así que un caudal de voces, de clamores, de gemidos y lamentos desembocará en un país mágico y sabio que estará entre dos ríos y uno de ellos en el jardín codificado. Allí un hombre o una mujer o un niño o una anciana se acercará a la ribera inclemente y tomará el barro para crear una figura que no conoce, pero que se le apareció en sueños. Ese barro es negro y rojo, fácil de moldear, suave a las manos del mago, del brujo, que es un prisionero feliz en envenenarse con ese barro que será el origen de su enfermedad, pero a la vez su cura. Mancha, ese barro es una mancha, esa tinta es una mancha, esa noche es una mancha, esa sangre es una mancha sagrada y herida que pone en jaque toda la limpieza del mundo. Todo está en contra del poema. El blanco es un color que no existe porque jamás nadie lo ha visto. El poema está allí, iluminado e incendiándose en medio de la peor catástrofe que se recuerde, pero sobrevive incendiado e iluminado como el sol negro que hace polvo todos los libros en el desierto de la ceniza. Es el fuego paralelo, dos columnas que se besan y forman un arco que es una entrada. No seré yo quien diga dónde, será el poema que aún no se ha escrito. Todo lo que no existió debe aparecer, porque esa es la tentación de quien escribe, crear unos ojos para dejar de ver lo ya visto. A eso está llamado el poema, a sobrevivir cuando todo está en contra, a hacer de la tragedia el paraíso. Los ojos iluminan lo que leen, aun cuando sea el poema que no se ha escrito, porque su luz es brillante y transparente como la luna, y las páginas se ven blancas y vigorosas. Pero cuando aparece la codicia y el papel, ese ojo se convierte en su negativo, que adquiere la facultad de poder hablarle al poema como si ya existiera. La luz del ojo negativo es terrible, tan poderosa es su incandescencia que las páginas se queman y encienden como miles de bibliotecas en llamas y bosques de papel ardiendo. Por ese ojo negativo que es el ojo de Águila Dios y que es el mismo sol negro. Las tablillas de barro se incineraron, al igual que todos estos libros, con el fuego paralelo, y ese polvo se hizo un desierto, donde solo pasan las siete serpientes, que son los siete vientos empecinados en engullir algún pedazo de papel, donde está escrito un poema, ya que la noche fue devorada y las estrellas dejaron de manchar con su luz a la luna. Todo esto lo he visto en sueños, que no terminan porque nunca dejaron de existir. Águila Dios es el tercer misterio y el sol negro su ojo, para que esas miles de bibliotecas sean también devoradas por las llamas, pero también para que ese desierto de la ceniza vuelva a ser el bosque de la fascinación que antes fue, donde las letras rumoreaban y eran cada una historia y las palabras vagabundeaban como si no fueran palabras. Quizá esta sea la divina revelación para que los libros de la vida terminen de ser escritos. Esto no es profecía, sino mente, que está muchísimo más allá que todo lo que podamos soñar o ver, porque el límite de la ficción no es real, y todo lo que puede imaginarse existirá, existe o ya existió.